muchachas, ¿cómo están? Hoy iniciamos aquí este vlog y nos venimos aquí a comer, muchachas, a un restaurante mexicano, ¿verdad que sí? Y el día está súper bonito, ayer estuvo lloviendo todo el día y hoy ya está muy muy bonito. Nos van a estar acompañando en las compras, vamos a hacer el mandado. Voy a ir también a Marshall a comprar unas cositas. Bueno, a ver si encuentro unas cositas. Y aquí andamos, miren, en el Paisa. Muchachos, nos venimos a este restaurante que se llama el Paisa. Está muy rica la comida y nos compramos unos jarritos mexicanos y un agua de horchata. Está bien rico, muchachos, aquí. Y el lugar también está muy lindo, está muy cerquita de mi casa. Y aquí está mi oroncito. ¡Ay, qué precioso, muchachas! Ahorita nos van a estar acompañando en Marshall y también vamos a ir a hacer otros mandados. Quiero ir a hacer el mandado a Sam's y a Walmart. Pienso que voy a ir y en la tarde nos vamos a ir a la casa de mi hermano. Nos vas acompañando en este vlog, muchachas. Espero que se encuentren muy bien. Miren, muchachas, aquí están todas las sandalias de calorcita. Miren estas, qué bonitas. Ay, está bien bonito. Una que es marrón. En 24. ¿Cuánto están esos? $39. Ay, tan bonitos estos, Miguel. ¿Será que me quedan? ¿7.5? ¿8.5? Miren, muchachas, estas zapatillas, qué bonitas. Oh, miren. Y estas cuestan 30, miren. 30. Se me hacen bien bonitas, miren, este tacón. Y son de las que se amarra. Están muy lindas, miren, son así. Miren estas, qué bonitas. Para la calor. Aquí tienen otras por 24, miren. Blancas. Ay, miren, estas están bonitas. Estas también cuestan 24, miren, de holancitos. Miren, muchachas, estas qué bonitas. Estas yo las vi en Shein, muchachas, no miento, en $10. Y aquí están en 30. Obviamente son mejor marca. Estas son Aldo. Y también tienen estas, miren, las estuve viendo. Miren qué bonitas, de puras margaritas. Qué bonitas. Miren estos, qué bonitos. Les digo que este material, muchachas, se están utilizando bastante. Y estos están en 30, miren. Me hacen bonitos también. Bien, chicas, aquí están los del jugo. Dice que es para el jugo y para la leche. $6.99, miren. Y sí me gustan, pero no sé si estén muy pequeños, miren. Y hay dos. Me gustan. No sé si llevarlos porque se me hacen como bien pequeñitos. Aquí tienen muchos organizadores. Miren, también este me gusta para el refri. Para poner como los, las cositas de vegetales y así. Miren, chicas, lo que encontré por aquí, unas tacitas medidoras súper bonitas, miren. $12.99 están estas tacitas. Están bien bonitas. Y también encontré este paquetito, miren, de cucharitas medidoras por $6.99. Las cucharitas, ay, miren esta vela, $12.99, chicas, pero miren qué bonita. Ay, tienen cosas bien bonitas hoy. Miren, también tienen contenedor, este contenedor grandísimo, está bien bonito. Y miren este plato, miren qué belleza, por $5.99. Y por ahí veo este que es de abejitas, miren. Qué bonita, por $9.99, miren. Y por acá vi unos platitos así pequeñitos, miren, por $5.99. Tienen cositas súper lindas como esta jarra dorada. Miren esta belleza. Y $14.99, miren. Qué bonita. Miren, por aquí tienen este paquete de platitos así, miren, por $9.99, miren, como muy bonito, miren,
qué bonito. Y ahora les muestro por acá, miren todo lo que tienen, esos platos azules. Miren, muy así como los de Inglaterra, así, de aquel lado. Qué bonitos. Y cuestan $3 cada uno, chicas. Están en oferta. Están súper bonitos. Les muestro que tienen esta tacita doradita por $9.99. Y aquí tienen muchas cositas bien lindas, miren. Tacitas, platoncitos, miren estos. Qué bonitos, por $6.99 así. Qué hermoso. Miren todo lo que tienen de limones también. Oh, miren esta belleza, chicas. Qué belleza. Por $9.99. Miren esta hermosura. $9.99. Y como así tienen muchas cosas lindas. Oh, miren este tazón, muchachos, de limones. Miren. Como para poner aquí alguna comida. Miren, por $12.99. Y está grandísimo, miren estos limones. Y por acá les muestro estos otros de miel por $12.99. Miren esta belleza. Qué bonito, me gusta todo esto. ¡Uy, no manches! Miren esta. O sea, esto está hermoso y cuesta $6. Miren esta belleza. Qué bello está. Qué belleza. Muchachas, ya llegamos del mandado. Ya ni les grabé porque andaba bien ocupada. Pero les voy a mostrar lo que compré en Marshall. A ver, les voy a poner por aquí. Ahí me miran. Les voy a mostrar lo que compré en Marshall. Compré unas cucharitas, miren, para la cocina. Por $10. Me gustaron porque son aquí el mango de madera. Y como le estoy haciendo videito de cocina, entonces quise comprar estas cucharas para que se vean más bonitas. Porque ya las negras que tengo de bola se hacen feas. Y estas se van a ver bien bonitas, miren, cuando ya esté cocinando. Porque les estoy grabando más videos de cocina aquí en el canal. También compré este paquetito de navajitas para la ceja, muchachas. Y me costaron $7, traen 12. También compré esas esponjitas, miren, para lo que es la cara, para el maquillaje, me costaron 6. Y me gustan porque, miren, son de diferentes colores, traen 5 y traen así como diferentes formas. Ya las mías se acabaron bien feas, aparte de voladas hacen feas. Y miren esta hermosura, muchachas, lo compré de un batidor, miren. Un batidor para la leche, para el café, está bien bonito. Y este me costó $8, está bien lindo. Y es de la marca Rendum. Miren, les voy a mostrar, estoy bien contenta, miren. Esta hermosura de batidor, miren. Qué bonito. Y viene con su soporte, miren. Oh, wow. Miren, qué bonito. Lo voy a colocar en la cocina y ya en la decoración de veranito lo van a ver. También compré una cosita más de limoncitos para la decoración de la cocina para verano. Porque ya voy juntándoles las compras. Pero ese se los voy a mostrar en el video de compras, muchachas. Ese no se los voy a mostrar ahorita. Pero pues ya compré. Aquí lo tengo, muchachas, son limoncitos. Este se los voy a mostrar más adelante en un video. Ya tengo como que todo aquí, lo que les voy acumulando. Y también le compré a Aroncito unas sandalias. Miren, son de estas, de las Crocs. Se me hicieron bonitas. Estas allí costaron $20. Están bien económicas porque en la tienda salen súper más caras, muchachas. Hasta $30 costarían estas en la tienda. Y aquí me salieron en 20, miren. Están bonitas, son para Aroncito. Ya Lien ya le había agarrado unas también ahí. Y me compré unos tenis para el trabajo, muchachas. Les recomiendo también estos tenis de esta marca, miren. Son Skechers y me gustaron porque son de metedera, no son de agujeta. Y porque tienen un poco de plataforma para no cansarme tanto.
Miren, están bien bonitos. Estos me costaron 40. $40. Los quiero para el trabajo, muchachas, porque yo camino mucho ahí en el trabajo, miren. Y pues quiero andar cómoda. Muchachas, ya les voy a seguir grabando. Ahorita acomodé unas cosas en el refri. Las metí así porque voy a ir a la casa de mi hermano. Y más adelante les voy a grabar el video de la organización del refri, porque también compré unos contenedores bien bonitos para el jugo. Y pues yo creo que ya, muchachas, ya hice el mandado. Y ahora sí ya voy a les voy a enseñar cómo enjuago toda la fruta, los vegetales, cómo voy guardando todo en el video de la organización del refrigerador, que pronto va a estar aquí en el canal. Y estas fueron las compritas que hice en Marshall. Muchachas, me vine a Hobby Lobby. Voy a ver qué encuentro para decorar. Miren, chicos. Mande. Todo lo que tienen aquí, miren. Qué bonito. Es una jarrita chiquitita. Miren. Está bien bonita. Es una jarrita. A ver, vamos a... ¡Ay, mira aquí, Aaron, de mariposa! Miren. Qué bonito. Miren este caminito por $7.99. Y tienen este otro. Muy bonito. Tienen platitos. Y por aquí tienen estos aros de mariposas, miren. ¡Qué belleza! $2.50. Tienen como todo este estilo, miren, de mariposa. ¡Wow! Miren estos trapitos para la cocina. ¡Qué belleza! ¡Me encantan! Y aquí tienen pajaritos, miren. ¡Qué bonito! También tienen estos, miren, que son como coladores pequeñitos. Y estos me gustan para la cocina, miren. $5.99. Ahí voy, mi amor. Miren, muchachas, aquí están los caminitos de mesa. Este cuesta $8. Y está súper lindo, miren. Tiene así volancitos. Me gusta. Está muy bonito, muchacha. Y tienen así aritos de hortensias. Súper lindos por $1.79. Miren. Qué bonitos están. Tienen así platitos, miren, de hortensia. Flores, plato de flores, miren. Y estos cuestan $5. Muchachas, encontré esta área donde tienen todas las decoraciones de abejitas. Miren estos caminitos de mesa, los individuales, súper bonitos. Tienen este estilo de platitos, miren, muy de campo. Se me hace algo súper lindo. Y costaban $5.99, nada más que no se alcanzó a notar. Y también encontré esta otra área donde tienen más abejitas. Muchachas, me sorprendió que ahora sacaron mucho el tema de abejitas. Y yo no había venido a Hobby Lobby antes, muchachas, si no me hubiera llevado algunas de estas linduras. Este es otro caminito de mesa muy bonito. Y estas toallitas para la cocina se me hicieron súper bonitos. Tienen aritos para las servilletas, platos. Estos costaban $3, muchachas. Son de plástico, es un plástico muy duro. Pero para la decoración se vería súper bonito. También tienen este, miren, aquí podemos colocar alguna vela, alguna taza, no sé, muchachas, muchas cosas. Y también tienen aquí estos aritos en dorado, súper elegantes, por $2.50. Tienen muchas cosas de abejitas. También tienen este otro que es para poder colocar nuestra taza, un vaso. Tienen la sal, la pimienta en forma de abejitas, que están súper bonitas. En esta ocasión no tenía descuento, pero también vi que tenían este dispensador para jabón que se me hizo súper bien el precio, $4.50, de muy buena calidad y tiene como una abejita, no sé si se alcance a notar, miren qué bonito está. También tienen este mielero muy bonito, muchachas, tienen individuales de color amarillo, más abejitas. Y esto es todo lo que voy viendo, muchachas, que tienen muchas decoraciones de abejitas, tienen mandiles, toallas para la cocina. También encontré unas servilletas, muchachas, que pudimos haber utilizado para la decoración de abejitas, pero como les digo, no había venido a Hobby Lobby.
La verdad sí están todo muy bonito, los colores, esta me gustó. Y también encontré estas hermosas cucharitas medidoras en forma de abejitas. Miren qué bonitas están. Muy bonitas y costaban creo que $10, muchachas. No sé, $8. Costaban $8. Están súper lindas también. Y por aquí les voy mostrando todo lo que tienen. Pueden creer que también tienen de girasoles. Si tú eres fanática de decorar de girasoles, aquí tienen todo esto de girasoles. Tienen este caminito de mesa en un tono verde que se me hace muy bonito. Lo podemos utilizar para otras decoraciones. También tienen servilletas en este color verde. Lo podemos combinar con estos platos amarillos en forma de girasoles que también costaban creo que $2.50, $3. Y estos individuales, miren qué bonitos para poner nuestra taza de café, nuestro vaso de jugo y no se marque en la mesa. Aquí tienen estos otros de girasoles, tienen platos individuales, muchachas, tazones. Este plato me encantó porque es algo súper diferente y se vería súper bonita nuestra mesa de girasoles. Miren qué belleza, costaba $7.99. Pero la verdad el plato es muy grande, de muy buena calidad, muy bonito la verdad. Todo se ve súper bonito, que es esta temática de girasoles. Y miren, muchachas, los honguitos. Sí, mi amor, mamá, mira este. ¿Está bonito el honguito? Esas son fresas, tienen cucharitas medidoras. A ver, enséñanoslo. Uy, qué belleza. A ver. Quiero verlo. Miren lo que encontraron. Fresitas, vasitos, portavasos, miren, por $2.79. Qué bonito, muchachas, todo aquí de honguitos, así súper coquetos. Los platitos, miren, qué belleza, muchachas, esto es una belleza, miren. Aquí pueden tomar muchas ideas para decorar, por $6.49. Es súper lindo, miren, qué belleza. Y todos los trapitos para la cocina, miren. Qué bonito. Obviamente Hobby Lobby no puede dejar los limones atrás, así es que aquí ya sacaron todo para limones. Ahora combinan el verde con el amarillo, muchachas. Qué bonitas combinaciones. Miren, esas son las servilletas para la cocina. Están muy bonitas, el bordado, todo el diseño. Y tienen más como de limoncitos. Aquí encontré también estas cucharas medidoras, tacitas, cucharitas medidoras también. De limoncitos, muchachas, costaban $7.99 y estas costaban $9.99. Son en forma de limoncitos. Miren qué bonitas están. Ay, no, es que es tanta la hermosura. Encontré esta jabonera por $5.50, muchachas. Muy buen tamaño para poder ponerla en la cocina. Y aquí está toda la área de limones. Por fin les muestro todo lo que tienen de limones. Miren qué belleza, los caminitos de mesa, las servilletas. En especial este caminito se me hace muy bonito, muchachas, para no poner tanto limón. Podemos poner solamente toquecitos. Y aquí tienen también las servilletas. Miren, estas me gustaron muchísimo. De hecho, me arrepiento no haberlas comprado. Me gusta el estilo. Y creo que voy por ellas porque con la combinación del celeste que voy a poner, pues sí se van a ver muy bonitas. Aquí tienen estos individuales para poner nuestras tacitas en forma de limones. Los platos, muchachas, miren esta belleza, qué bonitos. Este diseño se me hace tan bonito y creo que todo se ve así como muy de campo, no sé. Me gusta cómo se ven estos vasitos. También tienen la sal y la pimienta en forma de limones. Todo de limones, muchachas. Y también esos aritos de limoncitos, miren qué bonitos. Esto lo podemos poner con las servilletas amarillas, miren, más o menos así se vería. Se vería súper bonito. ¿Ustedes qué piensan? Yo quisiera agregarle como unas hortensias, no sé, algo diferente, muchachas, pero vamos viendo. Y pues ya para finalizar este recorrido les muestro un poquito de lo que vi en tono azul, que es el color que quiero utilizar esta temporada de verano, muchachas, pero agregándole los limoncitos. Aquí tienen este cuadro en forma de un pajarito súper bonito. Ustedes saben qué color azul se va a seguir utilizando en este año. Y si ustedes quieren decorar así en este estilo, miren, aquí les dan ideas de cómo pueden acomodar. Tienen estos cuadros de unas hortensias azules, miren, por $16. Algo muy bonito que se me hace tan lindo poder colocarlo en mi casa. Miren qué belleza, me encantó todo, la verdad. Todo está súper lindo.
Y con esta tonalidad en blanco, en azul, miren qué bonito se ve todo ya todo junto. Llegué de Hobby Lobby, les grabé un poquito de lo que hice y compré esta jabonera, miren. Me gusta porque trae para poner la esponja y no la tengo que traer regando, miren, así. Creo que se ve bien. Muchachas, miren cómo quedó y ahora le vamos a poner estos gancitos aquí, así como de decoración. Miren, le pueden poner dos, tres, yo solamente le voy a agregar dos aquí. Compré estos sprinkles de chocolate y le vamos a poner alrededor, así como los gancitos que traen arriba, así igualitito. Muchachas, ahora sí les muestro la gelatina de gansito que estuve preparando, miren. Ahí está. Espero que les haya gustado esta receta, a mí me encantó. Miren qué deliciosa. Y les voy a estar dejando todo, paso a paso, en un reel aquí en el canal. Ya ven que estoy subiendo más videos de comida. Ahora voy a empezar con postres. Y esta, así como esta la podemos vender, podemos agregarle algunas fresas glaseadas, pero pues yo así la voy a estar dejando, muchachas. Muchachas, yo aquí ya me despido de ustedes con mi postre que estuve realizando de gansito. Espero que este video les haya gustado. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en un siguiente video. Y los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Bye.